Bienvenidos a Cine Secuencias. Las Buenas Hierbas es quizás la película más personal que he hecho. Me dieron ganas de contar una historia muy personal, muy, muy, muy íntima, de muchos años atrás. Y tomé como punto de partida un sueño recurrente que yo he tenido en la vida. No es la primera vez que trabajo con sueños. Yo tengo libretas de sueños desde que tenía como, ¿qué sería? 18 años empecé a apuntar mis sueños. Me acostumbré y es una práctica que nunca he abandonado. Escribo y escribo y escribo mis sueños. Por supuesto, épocas de análisis y demás, pues aprendes a hacerlo y después ya me acompañan mis sueños. Ya sé que no me los debo perder. Mira, te voy a enseñar esto, ven. Se me han ocurrido movimientos de cámara en mis sueños, ¿no? Este sueño recurrente, pues ya venía filmado, ¿no? En mi cabeza. Es una película muy delicada, que habla de un asunto muy delicado. Habla ni más ni menos que de la vida y de la muerte. Habla de un mundo de plantas que hace eco a los ciclos de la vida y de la muerte en las personas. Cuando uno vive la muerte de los seres queridos o la posibilidad de la muerte de uno mismo, es cuando la vida cobra sentido, que es muy paradójico, es una vivencia que todos los humanos tenemos, muy intensa, porque es una relación aparentemente de opuestos, que no son opuestos, son cosas que se significan una a la otra, la vida y la muerte. Y si ese es un poco el tema que permea la película, a través de la profesión del personaje que interpreta Ofelia Medina, de la reflexión que tiene su hija, el personaje que interpreta Úrsula Pruneda. Anoche me sentí desconcertada. Hay un eco del mundo de las plantas sobre estos ciclos, ¿no? Las plantas tienen sus ciclos, los ciclos también se significan, sí. Los ciclos nadie los puede detener. Y están allí, ¿no? Están allí haciendo evidente que la vida es así para todos los seres humanos, ¿no? Yo soy como botánica aficionada, tengo un jardín que amo mucho, me dedico mucho a las plantas. Y este placer que siempre he tenido por las plantas, se lo puse al personaje y bueno, le puse la profesión que dije, en realidad eso me hubiera gustado a mí ser, etnobotánica. Y etnobotánica especialista en la sabiduría ancestral de la herbolaria mexicana. Imagínate qué privilegio, María Sabina está en mi película, María Sabina ella misma, la gran chamana, la gran sabia, la mujer sabia de los hongos, y con la cortesía de Nicolás Echevarría, que nos prestó imágenes de su documental, la hicimos aparecer en la película, con compuestos digitales, ¿no? Las imágenes del códice directamente que aparecen en la película son imágenes animadas del códice, en el que por primera vez, recién llegados los españoles, se hizo una recopilación de lo que la cultura mexica tenía como conocimiento herbolario. Pues eso es como un plus de la peli, que tiene como una cosa que tiene muy clavada María con las flores y con la herbolaria y pues estas analogías con las mujeres. Y me parece una peli muy personal de María, muy sensible. Y Las Buenas Hierbas es mi quinto largometraje y es el primer largometraje que hago en el formato digital. En el caso de los últimos dos, lamenté mucho no tener todo el material que quería. Mi primera aproximación y gusto por pensar el cine digital vino por la vía de tener más material, ¿no? De tener todo el material que se me diera la gana tirar en los tiempos de rodaje que tuviera yo asignados. Podíamos tirar como locos, la verdad es que tiramos muchísimo material. Yo estuve, por ejemplo, un día nos fuimos al jardín botánico a grabar plantitas y estuvimos todo un día grabando horas y horas de plantitas,
de abejitas llegando a las florecitas de los cactus y cosas así súper clavado, que pues eso no lo puedes hacer en 35 en una producción mexicana, ¿no? Entrando en ese canal, descubrí muchas otras cosas que me enamoraron del formato, no solo la amplitud creativa de tirar más material. Se habla de limitaciones estilísticas o de calidad. Creo que mucha gente sigue pensando que el formato es menos bueno, menos bonito, que la calidad del 35 milímetros, ¿cómo la vas a perder? En realidad a mí me gusta el mundo de la nitidez que abre el formato digital. Claro que tiene sus restricciones, claro que tiene sus bemoles, ¿no? Pero un buen fotógrafo, una buena reflexión, una buena óptica, pues los controlas, los manejas, ¿no? Yo estoy muy contenta con la calidad formal, con la belleza del material que tenemos, ¿no? Ahorita estamos corrigiendo color. Al HD le cuesta mucho trabajo resolver muchísimos contornos, ¿no? Y de repente, por ejemplo, muchas hojas se ve como muy nítido, muy sharp, y se empieza a ver medio feo, la verdad, ¿no? De repente se ve como no natural, no orgánico, ¿no? Pero yo lo que hago es seleccionar los contornos. Yo y Liz hicimos un filtrito aquí en el color que seleccionamos los contornos que están muy nítidos y los blureamos. Pero solo blurea esto que está en nuestro key, en nuestra detección de contornos. Entonces, queda así, ¿no? Entonces, siempre tienes como muchas cosas que te jalan. Antes era así y después, pues se vuelve como más agradable, ¿no? María quería como ver cómo cambiaba la ciudad, cómo había nuevas plantas, tiene mucho que ver con las plantas y con la herbolaria mexicana, entonces queríamos esperar que en tal secuencia estuvieran floreando las jacarandas, en tal secuencia ya no, en tal secuencia hubiera flor de manita, que es como pues un árbol muy peculiar, con una flor muy peculiar. Quería filmar cosas cuando los cactus estuvieran floridos, o sea, en mayo. Quería filmar en el invierno por otras razones de plantas, en fin. Planeé también un rodaje a lo largo de un año. Entonces había que esperar todo eso y todo eso tenía como mucho sentido en la película, ¿no? Había que tener lluvia, había que no tener lluvia, había que tener sol. Muchas veces nos íbamos a los puentes de Tlalpan nomás para verlos pasar. Adoré también la libertad que me daba con mis actores. Por ejemplo, está totalmente ligado al formato que elegí, al formato digital. Traté de llevar a mis actrices a puntos muy delicados, muy, muy delicados. Yo casi no te pregunté de eso. Y ahora sí me gustaría saber. ¿Qué te dijeron los honguitos sagrados? ¿Te avisaron de esto que estaba por venirnos? ¿Te lo advirtieron? Ana Ofelia Murguía, que hace otro papel en la película, también es una actriz fenomenal. Resumiendo, es filmar de una manera casi casera, con un crew reducido, ganando en tiempo de rodaje, ganando en material de rodaje, ganando en relaciones, yo pienso así, pues, relaciones afectivas que te rodean en el momento del trabajo, correctas, ¿no? Gente buena onda que te protege cuando estás filmando, que hay mucha en el cine.